взять за фарбу первое, получили за то, что сопровождали колонны, состоящие из колесной техники, хоть сопровождение мы выпали в засаду, наш взвод, который отразил эту атаку, уничтожил полный дом ПТР, несколько туров. Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos acá en nuestro programa, como todos los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, donde nos sintonicen, estamos repasando la actualidad desde el norte de la Patagonia, acá en Neuquén, y a veces nos atrevemos a meternos alguna que otra vez en política internacional. Hoy, con toda la alegría que comparte el pueblo trabajador argentino, las trabajadoras y los trabajadores, el sentimiento popular por esta nueva Copa del Mundo que Argentina ha ganado y que ha llenado todos los corazones en uno de los años más trágicos para el bolsillo argentino. Recordemos que las últimas cifras del INDEC hablan de que casi la mitad de la población en Argentina está bajo el umbral de la pobreza. En el medio de eso, estos festejos que han llenado de alegría y que va a durar para todo el tiempo de nuestro corazón, lo que ha sido esa final tremenda contra Francia, mientras compartimos imágenes que tomamos en el centro de Neuquén Capital en estas horas tan felices. Hoy nos vamos a meter con la realidad latinoamericana, mientras nos acompañan las imágenes del festejo de nuestro pueblo en las plazas de Argentina, de toda Argentina. Lo cierto es que tenemos que hablar del golpe de Estado en Perú. Rápidamente nos vamos a colgar de la transmisión de Resumen Latinoamericano, una transmisión vía Zoom que se realizó para entender las causas en el momento prácticamente en el que se está desarrollando el golpe de Estado. A estas horas ya supera la friolera de 30 muertos, un golpe que ya tiene todas las marcas de un golpe de Estado militar, en el cual hay una vez más una vicepresidencia que se suma a un orden de facto establecido indiscutiblemente por la Embajada de Estados Unidos. Mientras repasamos la actualidad, vamos a estar escuchando esta entrevista con la cual acompañamos hoy nuestro repaso por la realidad latinoamericana tan dura que está pasando el hermano pueblo peruano, siempre junto a Argentina, nosotros hoy junto a ellos, acompañándolos en la difusión de esta tragedia de otro golpe de Estado en nuestra América Latina, en nuestra patria grande. Lo cierto es que, mientras tanto, siguen desarrollándose unas convenciones muy hipócritas por parte de las diplomacias de nuestros países de no condenar enérgicamente esta brutal represión que sufre el pueblo trabajador peruano, que no se rinde. Con esto nos vamos ya hasta el final de nuestro programa, cuando nos reencontremos después del repaso que hacemos por la realidad de nuestro continente. Hoy, junto al pueblo peruano que resiste otro golpe de Estado. Quien habla, modestia aparte, escribió una nota en agosto del año pasado que está en las redes, que se titula Perspectivas para Pedro Castillo. En esa nota, entre otras cosas más, señalamos que aquí se está desenvolviendo un plan golpista, gradual, blando, si quieren llamarlo, que consistía en varias cosas, en varios factores. Un primer factor fue cuestionar la legitimidad de la victoria electoral de Castillo, por eso es que denunciaron fraude en ese momento, e incluso la ultraderecha fue hasta Estados Unidos a pedir audiencia a la OEA porque Castillo no habría ganado las elecciones, sino que había habido fraude. Segundo, había toda una ofensiva contra Castillo para que éste
rompa con la estructura partidaria que lo había llevado al poder. Es Perú Libre, un partido que se reclamaba marxista, leninista, etcétera, pero que era puro tufo, porque también nosotros señalamos, caracterizamos en otra nota que escribimos sobre Perú Libre, a diferencia incluso del nacionalismo burgués como el del APRA, y el del APRA incluso tenía características revolucionarias, digamos, en los 30s, así como el peronismo en un inicio, el APRA tenía miles de militantes y tuvo miles de muertos porque dirigió revoluciones como la histórica revolución de Trujillo, la de Cuartel de Donovan, o la de Abancaya, Apurímac, Ayacucho, etc. O sea, era un partido antiimperialista, ¿no? Los cinco puntos de acción antiimperialista de la Torre son muy conocidos. Planteaba la nacionalización incluso del Canal de Panamá, ¿no? Entonces, pero este Perú Libre, no, este Perú Libre nació de una región del país que es la Sierra Central, muy ayornado al régimen de explotación capitalista, muy electorero, no dirigió ni una sola huelga, ni una sola lucha, ni siquiera de estudiantes, ni nada de nada, muy ayornado, tanto así que ni siquiera sacó una ordenanza municipal o una ordenanza regional, por decir que le dé poder a los trabajadores en las obras públicas, nada. Pero aún así, por el tufo marxistoide, es que la derecha hizo toda una contracampaña para que Castillo rompa con esa estructura partidaria que tenía, y en efecto Castillo cede en esa cuestión, incluso llega a decir de que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no iba a llegar a ser ni siquiera portero de Palacio de Gobierno, y rompe. Tercer factor fue que a partir de ahí comenzaron a desgastarlo, como decía Carlos hace un rato, a pedirle la cabeza de ministros como Héctor Béjar, que había sido un ex guerrillero en los 60s, que incluso después se convirtió en el velasquismo, y que no tuvo, digamos, la dimensión que tuvieron las guerrillas en otros países, ¿no? Como en Bolivia, como en Argentina, como el RP, como en Colombia, con la FARC. No, el ELN fue un movimiento muy, digamos, embrionario. Incluso nuestro poeta histórico, Javier Heró, falleció sin disparar una sola bala, ¿eh? Entonces, pero aún así, a pesar que estamos... Ya había habido la reconciliación con la FARC en Colombia y con otros grupos guerrilleros. Aquí no aceptaban a Héctor Béjar y le pusieron condición a Castillo para poder cogobernar, que sea la cabeza, y Castillo cedió la cabeza de Béjar, y así poco a poco iban pidiendo las cabezas de varios ministros de carácter centroizquierdista, y este iba cediendo. Y como dice el dicho, la debilidad invita a la agresión, porque la derecha no lo entendía esto como un presidente estadista, con grandeza, sino como debilidad. Y es así como iban copando poco a poco las entidades del Estado y rearticulando su fuerza de tal manera que lograron finalmente colocar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que es la que luego le mete el juicio en el Parlamento por corrupción, por ser líder de una organización criminal. Entonces no solamente tenía ser Parlamento, sino luego también al Poder Judicial. Y a la misma vez que obstaculizaban, desgastaban a su gobierno y comenzaban a copar todas las instituciones del Estado, iban desarrollando una base, que en su mejor momento llegó a unos 10.000 en Lima, concentrados principalmente en Lima, y unos cuantos cientos más en el norte del país, Lambayeque, La Libertad, Tumbes, Piura, etc. De tal manera que la derecha se preparaba para las elecciones municipales y... En efecto, fue López Aliaga el hombre que llamó a matar públicamente a Castillo y a Cerrón, que cualquier otro país del mundo avanzado, digamos, hubiera requerido que la justicia lo meta preso, el que termina ganando las elecciones en Lima Metropolitana. Por supuesto que con una minoría de votos, pero ganó las elecciones. Y en la centro-derecha gana los conos de Lima. Es decir, que toda la campaña de agitación contra el supuesto comunista que era Castillo, con el supuesto terruco que era Castillo, etcétera, etcétera, tiene una expresión en los trabajadores de Lima, que ya en los 80s habían incluso elegido un alcalde de izquierda, lo que era izquierdo en ese entonces, que era Alfonso Barrantes Lingán. Y tenemos una capital de la República donde, por ejemplo, más de 1 millón de familias, de más o menos 10 millones, que no tienen una vivienda digna donde vivir. La concentración de la tierra aquí en Lima es espectacular. Entonces, es así como esta victoria electoral, donde la izquierda se desploma, tanto la de Perú Libre como la de Juntos por el Perú, me refiero a la centroizquierda, ¿no? La izquierda institucionalista, que es la misma que le hizo firmar pactos habidos y por haber a Castillo durante la segunda vuelta,
con las iglesias, con la ciudadanía, entre comillas, la sociedad civil que tanto habla, entonces terminan ayornándolo también al régimen, de lo que hablaba Carlos. Y así como esta victoria envalentona a la ultraderecha para ir a la ofensiva, a esta nueva ofensiva, y pues ya incluso habían algunos parlamentarios, cuatro parlamentarios de Perú Libre, que habían dado indicios de vacar a Castillo. Y bueno, Perú Libre mismo que se dividió en un montón de bloques, ¿no? Un bloque con Guillermo Bermejo, otro bloque con Guido Bellido, y así, hasta el magisterio, ¿no? Entonces, todavía es una cuestión que habría que ver de por qué Castillo se mandó con ese discurso, pero lo cierto es que quienes aquí han dado un golpe de Estado, quienes han venido conspirando desde las elecciones del 2021, ha sido la ultraderecha arrastrando a la centroderecha y el imperialismo norteamericano, ¿no? Lo que no comprendió Castillo es que para hacer cambios en un país tan desigual, tan injusto como es el Perú, donde la pobreza llega a la mitad y pico de la población, donde hay un 43.1% de niños desnutridos, con anemia, donde hay 4,5 millones de familias que no tienen una vivienda donde vivir, etcétera, es que para hacer una tortilla hay que romper huevos. Para ir cerrando, como señalamos en una nota que también escribimos, es que las cosas no acaban aquí. Hemos entrado a un nuevo escenario, ¿no? Hemos entrado a un escenario de mayor conflictividad, incluso de características de enfrentamientos abiertos. Esto puede llegar incluso a una explosión de características sociales de alta dimensión. Hay gente incluso en algunos lugares que habla de guerra civil. No estamos en Bolivia. Bolivia ha sido la revolución social más avanzada que hemos tenido en el siglo XX, pero también es cierto que aquí hay unas contradicciones fabulosas que se han venido acumulando durante muchos años, ¿no? Y si la señora Dina Boluarte no adelanta las elecciones, pues esto va a terminar muy mal. Y al parecer ya nombró un gabinete hace una hora y pico atrás, dirigido por el señor Pedro Angulo. Y yo he trabajado un tiempo como asesor en comunicaciones en la Federación de Trabajadores Mineros y tuve la oportunidad de conocer a este señor, que es un abogado y es muy conservador, es de derecha. Y por lo que he visto por ahí, la composición del gabinete, no hay ningún líder, digamos, que le pueda dar cierto barniz de popular al gabinete de Dina Boluarte. Yo supongo que si el señor Williams, que es el presidente del Poder Legislativo, y que el único galardón que tiene, porque aquí los militares han perdido todas las guerras, guerras por supuesto hechas por la rapiña capitalista, ahora se ha atrevido a llevar a cabo este plan de vacar a Castillo, con muchas polémicas constitucionales y legales al respecto, porque según el propio abogado Castillo no habría aquí delito de flagrancia, ni de rebelión, ni de nada, porque el sostener un papel no te hace una rebelión en armas, ¿no? Entonces, es porque han pensado también en que aquí habría que meter bala y que reprimir a la gente. Incluso se habla de que habrían dos muertos en algunas provincias del país. El Ica, por ejemplo, que está al sur, que es la región que colinda con Lima, hacia el sur del país, está paralizada. Y ahí son los obreros agroindustriales, que son recontra explotados, los que tienen la batuta. Luego tienes Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica, que también tienen movilizaciones. Entonces la cuestión tiende a exacerbarse más y llegar a un conflicto de grandes características, ¿no? Y como está compuesto el gabinete, pues lo más probable es que vayamos a una mayor confrontación social. Estamos aquí presentes. Fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres. Frente a cualquier atropello de nuestros cuerpos. La verdad, la destrucción absoluta de la vivienda de este país.
Gracias.